5 noches. En el hotel del Chuec. Así es, el Chuec es un amigo mío, el Chuec. Así le dicen los chavos, ¿no? El Chuec. Se preguntarán, ¿quién es el Chuec? Bueno, pues es la persona, o el ogro, mejor dicho, al cual debemos de sobrevivir por 5 noches seguidas. Se puso loco el güey porque, bueno, es que tuvimos unos problemas él y yo. Le debo dinero, entonces puede que está un poco molado. ¡Ah, qué pedo! ¡Shrek! ¡Eso no! ¡Te voy a pagar! Amigos, no hagan eso. Páguenle a Shrek. La verdad que es lo mejor que pueden hacer. Y quiero que dejen un me gusta, o si no, Shrek se les va a aparecer ahí en su casa. Es como los de Electra, ¿no? O sea, va a llegar a su casa, va a tocar la puerta y les va a decir, págame, güey, o si no, te muerdo. Presiona cualquier tecla para empezar. Ok, ya la presioné, perfecto. 5 noches en el hotel del Chuec. Peligro, este olor... No, este... ¿Qué dice? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Creo que decía, este juego de horror, pero leí olor. O sea, Shrek sí huele mal, pero no, ese no era el punto. Por alguna razón, dejaste tu casa y te moviste a una nueva ciudad a vivir. Tú tienes un trabajo, pero no tienes el suficiente dinero para comprar una casa todavía. Así que decides quedarte 5 noches en el hotel del Greg. Así que tal vez podrías juntar el dinero que necesitas para comprar una nueva casa con tu nuevo trabajo. Noche 1. Ok, perfecto, no... ¡Oh! Aquí ya estamos. Aquí ya está. ¡Ahí está el Chuec! No sé si recordarán, pero en el video pasado desbloqueamos al Chuec. Miren, por aquí está un árbol de lechuga. Ah, ¿qué carajo? Creí que era como de Navidad. Bueno, es una... ¡Oh! Y me sigue viendo, ¡vean eso! ¡Ey! ¿What the fuck? Ok, aquí hay un ventilador. Vamos a interactuar a ver qué nos dice. ¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenido al hotel de Shrek. ¿Qué puedo hacer por ti? Ok, continuamos. Hola, ¿podría darme una habitación por 5 noches, por favor? Por supuesto, tenemos una habitación vacía en el segundo piso. Ok, bueno, perfecto. ¿Y qué hago? ¿Me da las llaves? Dije que tenemos una habitación vacía en el segundo piso. Ok, what the fuck. Tranquilo, viejo, pero ¿dónde es el segundo piso? ¿Alguien me puede decir? ¿Será por aquí? ¿Cómo sprinto? Ok, perfecto. ¿Así? ¿Qué carajo es esto? No tengo ni idea. Bueno, aquí hay botes. Muy bien, aquí hay otra puerta, la cual... Ok, ahí hay un burro. Supongo que será el burro. No me lo puedo creer, pero ¿por qué está su cabeza? Increíble. Bueno, a ver, supongo que por acá será el segundo piso. Así que vamos al segundo piso. Abre. ¡Oh! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! Pongan la repetición. ¿Qué carajo? Vean esto. Aquí hay un cuadro con los lentes de Shrek. ¿Qué carajo? ¡Ey! ¡Vean esto! Se da la vuelta el cuadro. Esto está raro. Ok. Esto está demasiado, demasiado. Ok, le sigo dando. ¿Me acaban de dar una llave? Ok, me dieron una llave. Y aquí... Ay, ok, está bloqueada completamente esto. Bueno, supongo que será por acá, entonces. Ok. Ah, mira, aquí hay una habitación y se cerró la puerta. Quiero ver qué es lo que hay. Supongo que, mira, aquí hay un... interesante. Hay como un refri en donde puedes comprar, pues, refrescos, ¿no? Básicamente. Y por aquí, ¿qué? ¿Qué carajo? ¿Amigas? ¿Amigos? No sé, ¿qué carajo es esto? Parece como un portal al Nether. Está muy raro. ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. Acabo de encontrar un secreto oculto. La fiesta de Shrek. Amigos, ¿qué? ¡Quita esto, güey! ¡El copyright! Ok, acabo de salir de nuevo por aquí. Perfecto. Ok, sí, ya encontré tu fiesta. Muy bien, perfecto. Ok, ¿cómo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por dónde era? Era por acá, ¿verdad? Ok, no, tampoco. ¿Y por aquí? ¿Qué carajo? Está totalmente cerrado. Ok. Otra vez de nuevo. Sí, ya cállate. Creo que era por aquí. Perfecto. Listo, muy bien. Ahí está la cabeza del burro. Ok, nota mental. No darle la vuelta a ese cuadro. Creo que era... No era por aquí. Es por aquí mi cuarto, ¿verdad? Pues perfecto. Ahora sí, amigos, vamos a dormir. Necesito ir al baño antes de... No me lo puedo creer. Ok, ¿dónde carajo está el baño? ¿Por qué no hiciste antes? Te dije. Bien que te lo repetí, hijo de tu madre. Bueno, supongo que tenemos que bajar o no sé dónde estará el baño, la verdad. Y vamos a regresar con Shrek y le vamos a preguntar seguramente dónde está el baño. ¡Shrek! ¿Dónde está el baño, güey? El baño está en la primera puerta a tu lado izquierdo. Ok, bueno, gracias. Supongo que será esta es la primera puerta. Y aquí está el baño. Vamos a entrar a ver qué pasa. Perfecto. Ok, voy a hacer popó. ¿Qué carajo?
Bueno, amigos, la verdad me sentí un poco mal. Me comí unas buenas enchiladas. La verdad valieron la pena. Simplemente, bueno, siento que tengo fuego en él. Ok, y ahora yo creo que voy de regreso a mi habitación. Pues muy bien, vamos para allá. Ok, ya llegué, muy bien. Y vamos a dormir, supongo, perfecto. Noche. ¿Listo? Noche número 2, como dice ahí arriba. Y Shrek, ¿qué onda? ¿Cómo estás, pinche pelo? Hey, bienvenido de vuelta. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Si no importa que te lo pregunte. Bueno, ¿qué carajo? ¿Qué te importa? Shrek es bastante metiche, la verdad. Solo trabajar duro en mi nuevo trabajo que tengo. No queda mucho para que me compre mi nueva casa. Muy bien. Por cierto, yo tengo algunas cosas de limpieza que hacer que yo no puedo hacer por mi cuenta. ¿Te gustaría ayudarme con ellas y que te pague por eso? Sí, bueno, no sé, digo, ya tengo un trabajo, pero eso suena a un buen trato. Por favor, súbelas por las escaleras a la primera habitación. Ok, bueno, pues vamos a interactuar. Entonces tenemos que subir las cajas a la primera habitación. La mía es la segunda, si no me equivoco, porque es la de allá. Entonces vamos a venir a esta, perfecto. ¿Y dónde la...? Ah, la puse por aquí. Bueno, tenemos que ir por la otra. ¿Qué me ves, burro? Estoy haciendo tu trabajo. Ok, recogemos esta y... ¿Qué me ves? Oye, tú no estás haciendo nada, bien podrías hacerlo. Ok, dejamos esta y vamos de nuevo. Bien, nos queda una y vamos a dejarla. Ok, simplemente me está viendo. Esto es demasiado raro, es demasiado perturbador, mejor dicho. Ok, me tardo bastante subiendo las escaleras. Eso podría ser un problema. Imagínate que nos va persiguiendo Shrek y tenemos que ir por las escaleras. Ok, voy a regresar con él. A lo mejor me paga, ¿no? Estaría bastante chido. O sea, estaría muy bien que me pagaran, la verdad. Bien hecho, ve y duerme ahora. Te pagaré mañana. Buenas noches. ¡Ah, mañana, hijo de tu...! Esto es lamentable, necesito ir al baño antes de ir arriba. Ok, bueno, pues vamos al baño. Perfecto, se me está viendo. Tengo que hacer un sindicato, ¿no? De personas que trabajan con Shrek. La verdad que estas condiciones no son... Ok, no me acordaba de eso. Muy bien, vamos a salir de aquí y vamos a ir a dormir. Bueno, por el momento creo que ya vamos a ir a la noche 3 y todo normal, todo tranquilo, todo easy. Ok, la cámara se está moviendo bastante. Es como que se está moviendo así como demasiado. Pero ¿qué carajo es eso? Amigos, es Shrek, pero... ¿Vieron cómo dio toda la vuelta? Ok, creo que fue un sueño. Noche 3. Ok, pues noche 3, muy bien, interactuamos. Bienvenido de vuelta, ¿cómo dormiste anoche? ¿Qué te importa? Deja de ser tan metiche. No tan bien, tuve una pesadilla anoche. Bueno, no le voy a decir que es con él, porque qué turbio, o sea, más raro todavía. Oh, de verdad, siento escucharlo. Espero que todo esté bien, porque yo tengo un nuevo trabajo para esta noche. Quiero que tomes la escoba del cuarto en donde dejaste las cajas anoche y empieces a limpiar el suelo del baño con él, por favor. Bueno, tan siquiera nos dijo, por favor, vamos a ir allá. Creo que estaba en la primera habitación subiendo, así que, oye, este hotel no es tan hotel, porque solamente tiene una habitación. Este es el de limpieza, ese es un cuarto y allá está el cuarto de las fiestas, ¿no? Vamos a abrir por aquí y aquí está la escoba. Sí, perfecto, pues vamos a ir para allá. Ok, ya lo traje y creo que era por acá el baño, ¿verdad? Perfecto. Así que vamos a interactuar. ¡Oh, vean eso! Increíble, estoy limpiando. ¿Y si estoy limpiando bien? Oye, pues, la verdad, ya lo hice, ¿no? No puedo ir al baño otra vez. Vamos a salir, perfecto. ¡Ah! ¡Se acaba de ir! Y dejó una llave. ¿Interactuamos? Literalmente estoy muy confundido en este momento. A ver, supongo que será para... Ok, esto no estaba antes. ¿Qué dice ahí? Oh, no alcanzo a ver. ¿Aléjate? No sé qué dice. Ok, amigos, esto está feo. Uf. Uf, no sé, amigos. No sé qué está pasando. Vamos a entrar por aquí. No se puede. Es arriba, supongo. Ok, aquí no hay nada. No ha cambiado nada, ¿verdad? Perfecto. Continuamos. Y yo creo que tengo que dejar la escoba, ¿no? Pero no sé por qué se fue y me dejó una llave. Supongo que la tengo que dejar por aquí. Sí, exactamente. Y hay un hacha, cuchillos. ¿Qué carajo? ¿Un martillo? ¡Oh, increíble! Aquí, de aquí va a salir el chavo del 8. Y hay cajas. Bueno, eso está raro. Y yo creo que tengo que dormir, ¿no? Ok, espero que Shrek no esté por aquí. Tengo que dormir. Muy bien. ¡Corre y no mires detrás de ti! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No, amigos, amigos, quiero... ok, quiero voltear atrás, pero voltea atrás. No, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. ¡Estoy regresando! ¡Estoy regresando! ¡Ah!
Amigos, mi respiración, ¿la estoy escuchando? No sé si era la mía o la del juego, estoy muy confundido. Creo que, yo también estaba exhausto en el juego. No sé, estoy muy asustado. Literalmente tenía que regresar, hijos de su madre. O sea, decía que no volteara para atrás y en realidad yo regresé. Ok, no sé, como que era trampa esa parte. ¿Ah? ¿Esto no estaba o sí? ¿Eso estaba? ¿Ese cartel está? No me acuerdo. No sé, pongan una repetición. La verdad no sé si estaba. Ah, bueno, ahora el que no estaba eras tú, ya regresaste. Oh, es medianoche, señor. ¿Por qué todavía está despierto? Bueno, supongo que porque justamente tuve una pesadilla horrible en donde aparecías tú y literalmente me asustaste. Tuve una pesadilla de nuevo. Por cierto, ¿dónde estabas tú? Tú te fuiste después de que yo limpié el baño. Lo siento, tuve que irme a hacer algo y tú estabas revisando el excusado. Estaba muy limpio. Gracias. Ve a dormir ahora, es medianoche. Ok, claro que sí, jefe. Por favor, que ya no nadie me asuste. Es la noche 3 y tengo que sobrevivir 5 noches. Increíble. Es como Five Nights at Freddy's, ¿no? Oh, increíble. Referencias de las God, ¿no? Ahora sí, me acuesto. Claro que sí. Espero soñar contigo, bebé. Noche 4. Noche número 4. Y no funciona bien la luz, se está yendo y... ¿Por qué Shrek tiene esa cara? Me está viendo demasiado raro, ¿no? Como con ira, como con impotencia. ¿Por qué me ves así, Shrek? Oh, ¿qué onda? ¿Vieron cómo se le hizo la boca? Le hizo... ¿Está todo ok? Sí, sí, todo está ok. Hay unos pequeños problemas con las luces, pero las arreglarán pronto. Está bien. ¿Hay algo que quieras que yo haga hoy, justamente? No, digo... Sí, ¿le tienes miedo a la sangre? O sea, si me preguntas a mí, o sea, yo no le tengo miedo. Y aquí en el juego tampoco le tengo miedo. ¡No! ¿Por qué lo preguntas? Ve y toma una escoba de nuevo y limpia el desastre que hay en el baño. Ok, muy bien. Pues vamos por la escoba y no sé qué tipo de desastre habrá en el baño. Porque literalmente soy el único que viene aquí. O sea, el único desastre que puede haber es que tú te hayas tapado el baño. O sea, no hay otra persona. Solamente estamos tú y yo. Y yo no fui al baño, o al menos yo no lo tapé. Así que, bueno, vamos a ir para allá. Shrek me está viendo bastante raro, la verdad. ¡Ah! ¡Eso es un muerto! ¿Qué carajo está pasando aquí? Debería de irme ahora mismo de aquí. Sí, yo opino lo mismo, la verdad. Me acaba de dar un puñetazo. Noche 5. ¿Estoy en los backrooms? ¿Qué carajo? ¡Amigos! ¡Amigos! Me estoy levantando y justamente estoy viendo a Shrek. ¿Qué carajo? ¿Tengo que interactuar con él? ¿Qué hay por acá? No tengo ni idea. Ok, bueno, no me voy a mover. Estoy ya en la noche 5. Interactuamos. ¡Déjame ir, maldito gordo verde! Te dejaré ir si ganas mi reto. Recolecta 40 cebollas para mí. O si no, haré una alfombra con tu piel. Tienes un minuto. ¿Pero cómo? ¿Cómo que tengo un minuto? Wey. Chinga tu madre, Shrek. Bueno, eso dice, yo no lo dije, la verdad. Muévete ahora mismo o te mataré. No me lo puedo creer, ok. Vamos, rápido. ¿Qué carajo? Onions left 40 y... No, 37. Ok, estoy muy nervioso. La música, what the fuck. Me quedan 46 segundos y tengo en este momento que recoger 33 cebollas y ya no hay más por acá. Perfecto, continuamos. Ok, 31, y ahí está el Shrek. La verdad, no me hagas nada, te voy a pagar lo que te debo. En este momento, suscríbanse todos al canal, o si no, sí, suscríbanse ya, se me acabaron las ideas, la verdad quiero sobrevivir en este momento, y perfecto, 22. Oye, esto es imposible, o sea, me quedan más cebollas de los segundos que me quedan en realidad, perfecto, 18. Ok, 17, ¿dónde está? No tengo ni idea, por aquí es, ok, creo que lo estoy haciendo bien, creo que lo estoy haciendo bastante bien. Ok, ¿dónde queda más? No me salté ninguna, no, creo que no, vamos. ¿Dónde? No, ahí hay más. Ok, 9, ok, 0. No, se acabó el tiempo. 7, ¿qué hago? 7, 6, 5. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Creo que está viniendo por mí. ¡Ah! ¡Ah! Está por detrás. ¿Qué carajo? Es que no encontré las cebollas. ¿Dónde hay más cebollas? Están por aquí. Vamos. ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ah! No. Me quedan dos solamente. Vamos. No voltees atrás. Tienes que hacer el camino perfecto. Está viniendo por ahí. ¿Dónde hay más cebollas? Había una por acá. No. Me va a matar. Este ni es el dedo. Ok, me quedan 27. Perfecto. Muy bien. 26.
Eso está difícil, eso está difícil. La verdad, no sé por dónde me tengo que ir ahora. ¿Por acá? Perfecto. 21. No sé cuántas me quedan, la verdad. Ni siquiera sé dónde están las demás. Ah, mira, esta. No, habrá otra por acá. Hay dos. Ah, fuck. Ok, 19 y quedan 10 segundos. Ah, no. Esto va mal, esto va mal, esto va muy mal, va muy mal, va muy mal. No sé cuántas me quedan, ni siquiera sé por dónde me tengo que ir. Por acá hay muchas más. No, 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 no. Me voy a encerrar. 15 y ya se terminó el tiempo. No sé por dónde está viniendo. 13, 12. Ok, 11, 10. Me voy por acá. Ok, 9. Perfecto. Ok, no sé por dónde está viniendo. Oh, oh, oh. 5. 4. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Aquí. 3, 3, 3, 3, 3. Ok, creo que ya lo conseguí. Creo que ya lo conseguí. Es esta la del fondo. ¡Lo voy a conseguir! ¡Ah! ¡No! ¡Estaba atrás! ¡Estaba atrás! ¡Increíble! ¿Vieron eso? ¡A nada! ¡Estuve a punto de morir! ¡Sobreviviste y has completado el juego! ¡Gracias por jugar! Este juego me tomó... Sí, me vale ver. Si te gustó este juego, por favor, comenta tu opinión en... Ok, ahí está la página. Bueno, pues pudimos sobrevivir, que es lo chido. Sígueme para más videos del Shrek. Y bueno, no olvides seguirme en todos los lados. En Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. En todos lados, sí, sígueme, sígueme, claro que sí, en todos lados, menos en la calle. Adiós, bitches.